Queridos hermanos y hermanas, que el Señor os dé su paz. Un año más, la Escuela Superior de Estudios Franciscanos se convierte en escenario de reflexión para toda la familia franciscana de la Península Ibérica. Y un año más, agradezco vuestra invitación a abrir con mis palabras vuestro congreso. La reflexión sobre la encíclica Laudato Si no es solamente un tema que se ha puesto de moda. Se trata de un asunto de radical importancia para el presente y el futuro de nuestra única casa común. Muchas cosas están en juego. Tenemos la responsabilidad de apoyar y sostener con nuestra praxis teológica y pastoral las ideas y propuestas de nuestro Papa Francisco. Qué importante es construir entre todos una visión franciscana del mundo. Ojalá fuésemos capaces de comprender en profundidad la sensibilidad de San Francisco. Solo abandonando la seguridad de los muros que protegen el propio yo y lanzándonos al encuentro de los otros, podremos adquirir una visión dinámica del mundo. La práctica de la itinerancia, así nos lo enseña San Francisco, nos ayuda a tener una mirada plural de la realidad y nos hace más flexibles. Por el contrario, quien contempla el mundo desde el inmovilismo de sus esquemas mentales acaba siendo víctima de su propia rigidez e intolerancia. ¡Qué hermoso es el texto del Sacrum Commercium, cuando Dama Pobreza pide a los hermanos visitar el claustro del convento, y los hermanos, llevándola a un altozano, le muestran la inmensidad de un gran valle. Este es nuestro claustro, señora, el mundo. Nuestra mirada al mundo está llena de libertad, de admiración y de agradecimiento. Por otra parte, el cántico de las criaturas nos ayuda a superar algunos excesos antropológicos de nuestra cultura actual. Francisco se relaciona de manera poética con la creación. Todo, incluso lo más pequeño, se convierte en manifestación del Altísimo y del buen Dios. La capacidad de hacernos próximos transforma lo profundo de nuestro mundo afectivo. No más relaciones de prepotencia, de dominio, de exclusión, de utilitarismo, de comercialización y explotación. Atreverse a mirar con los ojos del Evangelio nos está exigiendo vivir cada relación en clave de gratuidad. Yo nací en Bivio, un pueblecito del cantón de los Grisones de Suiza. Desde mi infancia he vivido en medio de la naturaleza. ¿Cuántos sueños e experiencias podría compartir con vosotros? La inmensidad de la creación te introduce en el misterio. La grandiosidad de las montañas te hace humilde. El silencio te ayuda a escuchar la voz de Dios. La mano del amigo te descubre que no podemos vivir solos. El esfuerzo y la disciplina te regalan infinitos momentos de belleza. El camino con los hermanos se transforma en fiesta y en certeza de lo poco que se necesita para vivir feliz. Pero miremos el mundo y tratemos de intuir hacia dónde se dirige. La encíclica Laudato Si y algunos científicos están indicando algunas tendencias, entre otras. La pérdida de la biodiversidad. El cambio climático está causando daños irreparables en la biodiversidad del planeta. Muchas especies no podrán soportar los cambios y desaparecerán. La acidificación de los océanos está destruyendo la fauna y la flora marina. El aumento de la población
seremos cada vez más longevos. La media de hijos por familia será de 1,7. Uno de cada dos habitantes del planeta será urbano. La mayor parte de la población nacerá en zonas pobres. Seremos cada vez más y más diversos. El reto de la construcción de nuevas identidades aumentarán las migraciones y con ellas la diversidad y los conflictos. La educación será clave para promover una integración en la diversidad que permita la convivencia. El consumo seguirá marcando nuestro modo de vivir. Consumiremos más energía, más agua, más alimentos, más electricidad, más y más. La energía y la sostenibilidad. Habitaremos un mundo cada vez con menos recursos energéticos a pasear de la implantación de energías renovables. El acceso y el consumo de energía seguirá generando desigualdades en la población mundial y tensiones geopolíticas para el control de dichas fuentes de energía. El poder y el conocimiento. Los sistemas informáticos seguirán creando cada vez sistemas más inteligentes y al mismo tiempo más poderosos. Nuestra vida se llenará todavía de más artefactos informáticos. Gracias a la expansión del conocimiento, un mayor número de la población tendrá mayor acceso a la información. El mundo de la información acabará teniendo más y más poder. Y en medio de tanto cambio, ¿cuál es nuestra alternativa franciscana? ¿Cómo podemos concretar nuestras reflexiones? ¿Qué compromisos adquirir en las inevitables transformaciones de nuestro entorno? El proyecto evangélico intuido por nuestros hermanos Francisco y Clara, está lleno de belleza porque desear vivir como vivió Jesús es hermoso. A veces tengo la impresión de que hemos perdido algunos elementos de nuestra vida que periódicamente nuestra sociedad trata de recuperar. Los platos de la cocina franciscana se caracterizaban por la sencillez, muchas verduras y poca carne, con días de ajuño incluidos, hoy la mayor parte de los dietistas lo recomiendan. Nuestras constituciones nos proponen diariamente el ejercicio del silencio y de la oración afectiva. Hoy son cada vez más los que buscan en el yoga y en el zen una vida interior rica. Frente al sedentarismo, nuestra espiritualidad siempre ha propuesto incluir a lo largo de la jornada espacios de trabajo manual. La arquitectura franciscana siempre se caracterizó por la búsqueda de lo esencial. Hoy las tendencias minimalistas están de moda. Frente a las críticas a los sistemas neoliberales que favorecen la privatización, nosotros lo hemos siempre tenido todo en común. Ojalá las reflexiones de este Congreso nos ayuden a todos a descubrir de nuevo la belleza de nuestra vida. Os animo a dar pequeños pasos en la vida cotidiana. Estad atentos a no caer en el consumismo. Disfrutad de las relaciones. Cuidad una alimentación más sana y ecológica. Usad el transporte público. Renunciad al uso privado de los coches. Recuperad el gusto por el silencio y la oración. Escuchad el grito y el lamento de los pobres y excluidos. Trabajad por la justicia y el fin de las desigualdades
En definitiva, construid juntos el reino de Dios. No nos dejemos llevar por el catastrofismo y la desesperanza. Siempre las cosas pueden cambiar. Demos gracias a Dios por tantas hermanas y hermanos que hacen más humano y habitable nuestra hermana Madre Tierra, por hermanos como Aquilo y James, responsables de nuestro proyecto de solidaridad, que trabajan sin descanso para construir pozos de agua para que nunca más nadie muera de sed. O nuestro hermano Benedict, responsable de la Oficina de Justicia, Paz y Ecología, que aprendió en el proyecto Damietta a construir puentes entre cristianos y musulmanes, porque solo el diálogo y la justicia pueden traer la paz. Y también, cómo no, por los hermanos y hermanas que trabajan en nuestro huerto ecológico del convento de El Bardo, dando dignidad y sentido a la vida de los jóvenes inmigrantes. Que en este año de la misericordia, la música del cántico de las criaturas haga crecer entre nosotros la sensibilidad por el cuidado de la Madre Tierra y de nuestros hermanos los pobres. Que el Dios grande y bueno acompañe y haga fructificar vuestros trabajos. Fraternalmente, Fray Mauro Iori, Ministro General de los Capuchinos.